Me encuentro en el lugar del misterio y en esta décima temporada no podía faltar un lugar mítico de buscadores de almas, a pesar de que estuvimos solamente una vez. En el año 2016 entraron por primera vez unas cámaras en este lugar. Fue un convento, luego pasó a ser un geriátrico y lo que fue la recepción de un club de golf fantasma. En este lugar captamos voces e incluso vimos una sombra de lo que creímos interpretar de una niña. Hoy nos acompañan unos amigos que están a punto de llegar. Diego, perdona, está llegando el grupo de las almas de Granada. Pues ya están aquí nuestros amigos. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas, Diego. Aquí están nuestros amigos, las almas de Granada, que anoche tuvimos una investigación un poco tediosa en el aspecto que Rubén tuvo un pequeño altercado. Ya está mejor, ¿no, Rubén? ¿Se cayó o...? La mano. ¿Qué pasa? Iván. Vamos, acerca. Espérate, que no puede empezar gente. ¿Qué ha pasado? No sé. Salida ahí, espérate. Vete. Mira, mira. Vamos. Iván. ¿Qué se ha dejado? Cuidado. Pero que se ha ido cayendo ahí, tened cuidado, que eso refala un montón. Sí, sí, ¿se ha caído? Cuidado ahí. Agárrate aquí. ¿Qué le ha pasado? No pises las tejas, Ana. ¿No tendréis pañuelo o algo? ¿Qué te ha pasado, Iván? Se ha hecho un corte profundo, por lo que sí se ve. A ver, a ver. Se ha rajado. ¿Se ha rajado? Se ha ido cayendo ahí, tened cuidado, que eso refala un montón. Sí, sí, yo cuidado lo podía vivir. Y ayuda allí. Sí, déjalo bien, vámonos. ¿No tenéis pañuelo ninguno? ¿Qué va? No, oiga. Sí. Échame un poco de agua, por favor. El agua que tengo aquí la tengo. Esta, no, esta. La tengo yo bien encima. Déjame un momento, por favor. Es que como esta menos médico, pues. Ya, pero es que. Eso es normal que te duela. Sí. Esto sí que tiene las manos todas. Dame, dame, dame. A ver si tuviera gafas aquí. Llévamelo blando. Llévamelo blando, si no, no te lo puedo hacer. No voy a espadrar, pues. Tengo ahí acostada. Ese se corta. Este papel. Bueno, tenemos que parar la investigación. Hemos tenido algunos problemas. Hemos decidido el no seguir. Creo que llevamos ya un buen material. Volveremos, se lo prometo, en esta temporada. No me voy a despedir de ellos porque seguimos la investigación, pero en otro lugar. Pues decidimos parar la investigación. Ya la retomaremos otro día. Y hoy nos vamos a adentrar en este lugar mítico que ustedes habéis estado. ¿Qué habéis recogido?
Pues aquí, las primeras veces que vinimos, no vinimos con intención de preguntar nada, fue por visitarlo, al verlo en su canal. Hombre, me va a hablar de usted. Mira, ya empezamos más, ¿eh? Hoy me va a hablar de usted. Bueno, así nos llevamos más, ¿eh? Cuando tú viste el capítulo, ¿no? Cuando vimos su capítulo, él y yo, junto con otros compañeros, decidimos venir. No encontramos el sitio, nos perdimos varias veces hasta que dimos con él. Como éramos más chiquititos, dimos una visita, nos daba miedo y nos fuimos. Posteriormente era día tras día, tarde, noche, venirnos aquí. Hasta que un día decidimos, mira, vamos a dejar una grabadora, a ver si captamos algo. Nos fuimos después de coger la grabadora y la reproducimos en mi coche. Pusimos todo en el coche para escucharlo. Y se escuchan desde golpes, se escucha desde muebles arrastrados. Psicofonía. Y justo dos minutos antes de que fuésemos a retirar el móvil, se escucha una voz de una mujer, pero súper clara, diciendo, ya viene. Y como sillas de esto de abuelo. Como sillas de ruedas. Sí, sí. Nos pasó a nosotros allí arriba. Sillas de ruedas. Allí arriba hay una escalera, y estoy recordando, y allí escuchamos como arrastrar una silla. Muebles. Y es más, también, aparte de eso, escuchamos también como cadenas arrastrándose. Sí, y como latigazos. Y en alguna ocasión también hemos escuchado como un lamento de una mujer un poco... Y en mi grabadora tocaban el micro. Bueno, pues esta noche nos adentramos nosotros por segunda vez en este sitio. Y les pediría ya a mis compañeros cámaras que dieran iluminación. ¿La habéis escuchado? Sí. Ahí hay alguien. La luz va bien. ¿Sí? Ha cogido algo. Buenas noches. Ellos no vienen a molestar, yo sí. Vengo a molestar. Vengo a que se manifiesten. Hombre, llevamos aquí toda la tarde y no hay nadie que nosotros hayamos visto, ¿no? Hemos recorrido con las cámaras, hemos estado grabando. Bueno, esta noche vamos a intentar realizar preguntas y sobre todo vamos a colocar detectores de movimiento, a ver cómo... Nosotros cuando estuvimos aquí, la verdad que nos sorprendió mucho lo que captamos con las cámaras. Así que vamos a adentrarnos. En cuanto oscurezca un poquito, nos vamos a adentrar en lo que es este convento geriátrico y lo que quiso ser un lugar de ocio que quedó como ustedes están viendo. Yo hacía 4 años que no venía y esto está fatal, muy, muy mal. Hay que tener mucho cuidado al andar por este sitio. La parte que sigue dándome más miedo es el castillete ese y la parte esta de aquí. De la izquierda. Ahí donde siempre ha sido donde más actividad hemos visto. Claro. Esos son los dos sitios que nosotros siempre, porque aquí creímos ver algo cruzar, escuchamos unos sonidos raros, pero el sitio que más miedo pasé fue ahí y en ese sitio de ahí. Así que esperamos que oscurezca y comenzamos la grabación. Jorge sí, está ahí sí, puesto. Está como viniendo, y claro, yo me he asomado porque digo, Jorge no es el que tapa la claridad que yo veo, es algo que ha cruzado. Escúchame, pero ¿quién hay ahí arriba? ¿Alguien ha subido arriba? Escúchame. ¿Qué pasa? Es increíble. Y además que, mira, hay una cosa que vale. Tú un detector no lo puedes engañar. Y a nuestros ojos tampoco. Y la sombra la hemos visto. Sí, sí. Todos. Y la iluminaria. ¿Qué?
No, no podemos irnos porque no sabemos lo que hay ahí, ¿eh? Es que ahí no sabemos lo que hay. Digo que está... Que ha entrado dos veces. No nos ha dado tiempo a apagar las cámaras cuando ha nacido. ¿Quién ha visto a alguien pasar? ¿Cristina? Iván y yo hemos visto como... Bueno, ha llegado la hora de colocar los detectores. Así, por favor, es que estoy muy nerviosa. Venga, vale. Si tú quieres que los tuyos apagados, pues bueno. Programa ofrecido por Asesoría Jurídica Juan Caso Moreno.